la Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. Nosotros como encargados, como gerente de desarrollo económico y encargado de la granja interactiva municipal, nos sentimos todo el equipo contento, ¿no? Porque el día de ayer, justamente a las 4, de 4 a 5 de la tarde, la avestruz hembra ha puesto su primer huevo de los 70 o 80 huevos que va a iniciar su postura. Ella va a poner algo de 70 o 80 huevos de ahora hasta fin de año, ¿no? Entonces eso nos va a permitir a nosotros de que los primeros huevos podamos venderlos. Justamente invitamos a la población, a los interesados, a los que quieran tener en casa un huevo de avestruz, a los que quieran saborear un huevo de avestruz, pueden comprarlo acá en la granja municipal. Es lo que va poniendo los huevos estos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque los primeros huevos, o sea, de los 80 o 70, los primeros huevos no son fértiles, ¿no? Entonces esos huevos hay que destinarlo para el consumo. Es un huevo que tiene un bajísimo índice de colesterol, es un huevo que tiene alto contenido proteico y nutritivo. Entonces nos va a permitir que podamos apreciar y podamos saborear un huevo de avestruz. Los precios es sumamente módico, 100 soles cada huevo. Y se hace un pequeño hueco, se vacía el contenido y la cáscara queda como artesanía, nos sirve para hacer lámparas infinidades, ¿no? Normalmente, mire, en África estos animales empiezan su producción de huevos en primavera, ¿no? Entonces es una cosa inusual que estos animales empiecen a poner huevos en invierno. Eso nos demuestra las bondades que tiene el clima de Caraz. Entonces este animal, yo supongo que en primavera ya empiezan las primeras lluvias en África, y eso es lo que ha estimulado a esta nuestra avestruz hembra a que inicie su postura, ¿no? Y mira, estos animales tienen 4 a 5 meses que han llegado acá a Caraz y ya están. Y esperemos que ya Gladiador, él es el que va a escoger los huevos fértiles que él va a incubar. Ya hemos dicho que en el caso del avestruz, el macho es el que incuba, ¿no? El macho es el que selecciona los huevos, lo lleva al nido donde él prepara, ¿no? Y él va a incubar 45 días sin salir a comer, sin salir a tomar agua. Y si fuera así, ¿no? Estaríamos hablando que ya de acá, siquiera unos 3 o 4 meses, deberíamos tener las primeros pichones de avestruz acá en la provincia, ¿no? Cosa que sería un éxito rotundo, creo. Cajamarca se ha demorado 5 años, ¿no? Y nosotros 5 meses o 7 meses sería una maravilla. De la granja municipal sigue creciendo, se ha hecho una nueva adquisición. Coméntenos, ¿qué animalito tenemos en estos momentos? Sí, dentro de las aves gigantes tenemos las 3 aves gigantes del mundo, lo que es las avestruces, los emús y el suri o ñandú. Ya tenemos 2 de las 3 aves gigantes. Seguramente en lo que va de la otra semana está llegando el suri hembra. Este es el macho. Ellos no tienen dimorfismo sexual, o sea, quiere decir que tanto el macho como la hembra son iguales. El macho emite un ronquido y la hembra hace un sonido de tambor. Solamente por ese sonido puedes distinguirlo entre macho y hembra. Teníamos una de las cabras anglonubia que tenemos de la raza. Una madre
se había puesto mal, tenía un problema de timpanismo, entonces tuvimos que practicar una cesárea de emergencia, porque la madre desgraciadamente estaba muriendo. Pero hemos podido lograr salvar a esta parejita, ¿no? Un machito y una hembrita, ya son de la raza Sane. Esta, en el caso de la hembrita, ¿no? Es una hembra que tiene 50% de Sane, de una raza suiza, lechera, que las mejores cabras pueden llegar hasta dar hasta 12 litros, ¿no? Entonces, esa hembrita ya va a ser el futuro plantel para lo que es la cadena productiva de la leche de cabra. Entonces, estos animales ya tienen el carácter lechero que estábamos buscando, ¿no? Y por eso que son animalitos que se ha logrado a través de una nodriza, de una madre nodriza, ponerlos en vida. Porque si tú ves, son animales que todavía para su término de parición les faltaba un mes, pero hemos podido ya lograrlos a través de biberones y con la nodriza que hemos tenido, ¿no? Efectivamente, como tú ves en el vivero, se han producido 18.000 plantones de paltos, de patrones, ¿no? De la variedad mexicana, que ya están listos para salir a campo. Ya estamos destinando al distrito de Pueblo Libre, a la zona de Pavas vamos a llevar la semana que viene, estamos llevando a Chaclancayo, a Puni, a Pamparomás, a diferentes zonas para que también ellos se vean beneficiados en esta etapa con la entrega de plantones de palto para la producción de la cadena productiva del palto, ¿no? Lo que tú ves son dos camas, que es un piloto de producción de fresas acá en la zona. Vamos a ponerle un invernadero y posteriormente vamos a cubrir toda esta parte de plástico para que el fruto no esté en contacto con la tierra, sino encima del plástico, sea una fresa limpia, orgánica, todo lo que queremos. Estas son cuatro camas que tenemos en distintas formas, y que nos va a permitir que nosotros podamos ver cuál de las formas o cuál de los métodos es el mejor para nosotros enseñar a los agricultores que también el cultivo de fresa acá en la zona es una opción más de generar negocio, de generar economía. En la zona allá también tienes lo que es unas pequeñas parcelas de payar, un baby payar, un payar de exportación, un payar pequeño que se ha traído la semilla de Ica y que ya el cultivo está yendo, ¿no? Y que de repente vamos a esperar cómo sale. Y también presentarle a los agricultores, por ejemplo, de Mato, de Huayanca, de Yuramarca, que pueden cultivar este baby payar. Cualquier información acerca de frutales, los cultivos que estamos llevando, el payar, la fresa, la palta, el eucalipto, el pino, la tara, ¿no? Pueden acercarse acá al fondo del Carmen, ¿no? Al costado de las instalaciones Intipa, donde quedan las instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Económico, para poder hacerle el diseño de la plantación que quiere hacer la réplica y también todo lo que es el sistema de riego tecnificado. Invitamos a todos a que puedan ver y compartir con nosotros esta linda experiencia.